Muy buenas señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en directo en Danbe Games en Twitch. ¿Qué se escucha? Bueno chicos, ¿cómo están? Anoche les cuento que anoche estaba jugando y instalé el Game Loop. Vamos a apagártelo para ver si no me da tanto brillo. Bueno, anoche instalé el Game Loop en la PC y la verdad probé ver si podíamos jugar bien en Call of Duty Mobile y bueno, lo estaba jugando y lo estaba intentando. ¿Cómo se llama? Momentico, chicos. A ver, así ya. Lo estaba intentando jugar y bueno, anoche ya lo probé. Y bueno, vamos a ver, me dio bien. Vamos a jugar un ratito unas partidas antes de irme a trabajar. ¿Qué pasó, trucha? ¿Cómo estás? Truchita. Low. Trucha, ¿por qué no instalas el Game Loop en tu PC? No pide tanta cosa este juego. Y puedes jugar estos jueguitos así como Call of Duty. Bueno, digo yo si te gusta. ¿Estás trabajando? Ah, bien. Bueno, anoche están jugando este juego, que es un Battle Royale también, con un multiplayer en la PC. ¿Qué pasó, Ner? ¿Cómo estás? El trabajo, sí, trabajo 8-5 todos los días. Ah, bueno, trucha. Yo en un ratico tengo que irme a trabajar también como a las 11. Yo trabajo de 11 de la mañana a 11 y media hasta las 9 y media de la noche. Entonces, time for the mission. Get ready. Gracias, trucha. Muchas gracias. Bueno, vamos a jugar entonces un ratico este. Bueno, como estaba contando, anoche instalé este Game Loop y me pareció chévere. Entretenía jugar los jueguitos de Android en la PC. Vamos a lanzarlo aquí para ver. Ah, sí, ¿para qué pasó? Eric Tank, ¿cómo estás? Trucha es mujer, trucha. Trucha es mujer, chicos, ¿cómo están todos? No, trucha es mujer. Trucha es de México y Ner es de Perú. Oh, shit. Sí, el Nerd creo que hace. El Nerd hace directos también. Pueden apoyarse ahí, chicos. Ahí Trucha también hace directos. Ah, excelente. Excelente, Nerd. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, cabrón? Oh shit, oh shit. Estamos igual, trucha, estamos igual. Nos faltan los followers. Verga, no tengo casi armas. Vamos a darle en control. A ver. Okay. Ahí tengo que acostumbrarme un poco a los botones, ¿no? No me acostumbro muy bien. Hasta que me acostumbre. Me matarán muchas veces. Excelente, excelente. Así me gusta, chicos, que se apoyen. Así estamos para apoyarnos.
Voy a meterme en la troca, a ver qué tal. ¡Uy! Problema acá, me estoy saliendo del mapa. A la verga, me di un vergazo. Bueno. No puedes apoyar viendo los streams. ¿Dónde está la gente? ¿Hay balas? Necesito balas. Oh, pero acá hay un arma que me interesa. Vamos a cambiarla por esta y la cambio por esta. Ok. Hay helicópteros también. Hay helicópteros también. A la verga. Me dispararon, ¿qué? De pecador, mente. Uy, hijo de la gran chingada. Hijo de la gran chingada. Fueron dos que me dispararon, con razón. No vi al otro. Ese rifle no me gusta. Está muy colorido. Me pueden ver muy fácil. Me gusta el metal, más de Last of Us Online. Sí, trucha, vamos a ver. Pues cuando tenga la PC, la capturadora, perdón. Cuando tenga la capturadora, volveré a jugar The Last of Us Online. Por momento jugaré juegos en la PC nada más. Trucha, descárgate este Game Loop. No pide tanta cosa y jugamos este Call of Duty Mobile. Ah, sí, verdad que te está jugando el Fallen Order. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. ¿Qué pasó, Larf? Larf, mira, en el chat está Trucha y está Nerk. Si puedes seguirlos a ellos, chéveres también para que sumen un poco más de seguidores en Twitch. Vamos a lanzarnos aquí. Eso, chicos, escriban ahí para que Lar también lo siga. Lar es también amigo mío. Él es el que me hace bullying cada vez que me matan en The Last of Us por la espalda. Oh my god, oh my god. Vamos a ver si jugamos un ratico Call of Duty entonces y después me voy a trabajar porque... No se vive de ensalada, no se vive de ensalada. Ok, hay gente, ya escuché ya.
Es el cabrón, ¿dónde está? Está disparando, pero no lo veo. Uy. Ah, mira, aquí hay una caja también. Sí, Ner, bueno, poco a poco vamos a ir subiendo contenido, ¿no? Yo antes subía mucho en mi canal de YouTube The Last of Us y Call of Duty Warzone, pero ya me cansé de subir directos en YouTube, entonces voy a subir, pero muy poquito, pero muy regular. Sinceramente, tengo muchos seguidores en YouTube, bueno, tengo como 600 y tanto, pero nunca casi van a verme todos, entonces nunca casi van a verme ni queda 10. Entonces mejor me voy a poner a jugar entonces en Twitch. ¿Dónde está la gente, pues? Está arriba, pero no lo veo. Hay una caja roja acá. Que hay gente. Oh, macabrón. Uy, pero me quitó mucha vida el desgraciado. Sí, que estaba buscando ese rato yo. Chicos, ¿qué tal su día? ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció México? ¿Cómo amaneció Perú? ¿Cómo amanecieron ustedes? Aquí en Colombia anoche cayó un palo, pero un palo de agua horrible. Sinceramente no sé, como si no hubiera llovido en meses. Pero menos mal que fue de noche y no de día, porque de día sí me hubiera jodido a mí de verdad. Porque, como sabrán, algunas personas, algunas no. Yo trabajo haciendo domicilio. Yo trabajo haciendo domicilio en bicicleta. ¿Dónde está, pues, ese cabrón? Uy, este cabrón, mira. Uy. Una demonia. Cabrón. Casi me mata. Va. No tengo para curarme. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Lars, ya llegó este el invierno a Perú. La verdad, cita a mí por la salud de mis consolas. Ah, temí por la salud de mis consolas. El de junio empezó el invierno. La verdad, cuando estaba en Perú me gustaba mucho el invierno. A mí me encanta más el invierno que el verano, sinceramente. Yo en invierno, no sé, me parecía inglés, parecía un británico, porque me ponía guante, gorrito, un suéter inmenso, o sea, un sobre todo, como le dicen, como le digo yo, como le dicen muchas personas en otros países, o como le dicen, un cubierto, ¿cómo será? No me acuerdo. Pero me gustaba mucho el invierno porque... No, yo estoy en Colombia. Ah, no, no, sí, claro, ahorita todo el mundo está pero asustadísimo porque imagínate, llega el invierno y te da una gripe y yo, verga, coronavirus, coronavirus, coronavirus. Entonces, es verdad. Y aquí gente.
¿Para dónde ibas tú, perrito? ¿Lo recargamos? ¿Recargamos, pe? Ah, no, son 25 balas. Entonces nadie se quiere enfermar, de verdad. Me caen a... Soy un híbrido, soy un sudamericano. No, la verdad, yo sí, yo nací en Venezuela, pero mis papás son de Perú y toda la vida viví en Venezuela. Claro, algunos años viví en Perú, pero fue ya de adulto, ya que me fui yo a visitar y a viajar allá a Perú, estar en donde mi abuela. Pero del resto yo soy peruano, yo soy venezolano. Ven acá, perro. Ven acá. ¡Pilli! ¡Uy! ¡Uy, casi! Casi, casi. Uy, casi me da, casi me vuela la madre ese desgraciado. Vamos a curarnos. Usar. Yes. Soy de Venezuela, pero bueno, mis raíces son peruanas, o sea, igual yo me identifico mucho como peruano. Eso, Lar tiene razón, soy peruano, venezolano, colombiano. Algo así ya, prácticamente tengo 6 años viviendo acá en Colombia y la verdad que me encanta también Colombia. La verdad no tengo un apego mucho a una nación. Sinceramente no soy un nacionalista, como puedo decirlo así. Solamente me encanta vivir donde vivo de una manera correcta. Aquí en México hay un buen de venezolano. Oh, sí, en todos lados hay venezolano ahorita. Por el momento hay venezolano en todos lados. Acá donde hay gente, entonces. ¿Ya llevamos cuántas kills ya? Llevamos 4 kills ya. Yo no sé, la verdad, si en este juego así como estoy jugando yo, jugará gente también con celular o con PC. Pero si hay gente jugando con celular, me parece un poco abusivo. Pero bueno. En esta vida hay de todo. Pero no como en Perú. Ah, no, pss, en Perú hay bastante venezolanos. En México también hay bastante venezolanos, pero en Perú sí hay mucho venezolano. La verdad, cuando yo fui por primera vez hace... Ah, ponte tú, yo me vine de Perú el 2014. Cuando yo vine de Perú en 2014 no había más que no habían venezolanos, no había nada. Ese cabrón. ¿Me estás disparando? Yo sinceramente iba a un local comercial. Listo, muerto. Iba a un local comercial y usaba mi acento caribeño. Mi concha vale, chico, concha le vale. Y coño, la gente le gustaba ese acento, ¿no? Ahora yo creo que la gente se cansó de escuchar ese acento ya. Pero bueno, es que Perú nunca ha sido un país como que para migrar tanto. Menos una nacionalidad. Y el venezolano nunca ha sido un... Como que se dice un ciudadano de migraciones. O sea, una persona que migre para vivir en otro país. Pero bueno, las situaciones del país nos ha hecho emigrar a muchos y...
Y es maluco, sinceramente, nadie quiere irse de su país de una por una situación así como la que está pasando en Venezuela. Ya sabemos eso que pasó en Perú y en Perú la gente emigró un tiempo por la situación también. Ya saben más o menos Luis y Iner, saben más o menos, me imagino que sabrán algo de la historia del Perú por lo que pasó en un tiempo. Mira este cabrón acá. Ven acá. Demonios, acá hay uno agarrado. Buen día, papu. ¿A dónde ibas? Mi gracia, mi se fue. Está yendo para allá. Míralo allá. Voy a montarme aquí entonces. Malparido, me quería matar, mira, pero qué tiene ese loco. Eso por hacerme un surprise. Me quería hacer un surprise, motherfucker. Este, Nera, anoche, ayer está, mientras estaré configurando algunas cosas. Dale, Nera, no te preocupes. Ayer estaba viendo tu directo de Borderlands. Uy, no, 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 no. Ahí viene la zona ya. Ese juego, yo jugué el 1 y el 2, me parece muy bueno ese juego. Sinceramente yo es cierto que no los juego. Los tengo en Play 3 y los tengo en Play 4. Pero vamos a ver si lo consigo en PC. ¿Dónde está la gente? Ajá. Mira, un chaleco. Un chaleco. Sí, un chaleco. Yo no sé si sea bueno, mientras que uno juega esto, poner un poco de musiquita, no sé, no sé, no creo que sea bueno. Acá hay uno, vamos a matarlo ya. Demonios. Me olvidé que es con control. Tengo la vida. Ay, no me doy cuenta, no tengo la vida curada. ¿Estás, cabroncillo? Sí, Crush. Truch, 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 también en México pasó algún momento de alguna situación así parecida o la siguen pasando, porque imagino que, hijo de la grandísima, hijo de tu puta vida. ¡Ah! Puta. Al pariente. Vamos a curarme. Vamos a curarnos porque mira cómo me dejó ese desgraciado, me dejó con uno de vida. Tu caja. Ahí está. Vamos a ver dónde hay más gente. ¿Cómo es que se agacha? Yo no me acuerdo cómo es que se agacha.
Pasó cabrón, me querían agarrar sorpresa. Dijiste, aquí lo mata Shinigami. Se trae gente aquí. Sí, trucha, yo creo que sí, oíste. Ojo con eso, trucha, que te va a tocar irte para los United States. O no sé, yo no sé si irme para los United, porque sinceramente a mí casi Estados Unidos nunca me ha gustado como para un país para vivir. Pero ojalá que no les toque emigrar, sinceramente. Nada como estar en su país. En su país de uno ahí tranquilo, relajado, con su moneda, con su comida, con su tradición. Ok, aquí gente me estaban buscando. ¡Hijo de la puta madre! Me agarró. ¡A la verga! ¡Qué cabrón! ¡Verga! No, no, me pilló tarde. Me iría a Australia. Sí, también puede ser. Yo, verdad, personalmente me quise ir a Suiza. A Suiza. Australia también es un país bonito. Me han dicho que son muy amables allá. No sé. Bueno, pero tú sabes que las culturas en cada país. No me gusta mucho, mucho, mucho. En Australia. Ah, Australia. Ah, tu hermano no vive en Australia. Ah, chévere, no, pues. Excelente. Australia. Yo he visto que es un país. Bueno, sí, pero muestra un botón. Hugh Jackman, el de Wolverine, es de Australia. Ese tipo es súper amable. Súper amable. Excelente. Bueno, señores, las personas que también en el directo, gracias por estar en el directo, créanme que es un apoyo muy grande de su parte a ver el directo. En el chat tenemos a Trucha, a Nerk, hablo los tres idiomas. ¿Cuál hablas? En español chingón, el inglés, ¿y cuál más? Bueno, en el chat tenemos a Nerk, a Trucha, que también hacen stream y espero que los apoyen, porfa, si pueden apoyarlos. Ellos están escribiendo allí en el momento y. Todo habla francés. Bonjour, merci. Parle francés. Bueno, trucha, ya sabes, si en algún caso, yo también me iría a Australia. Yo no hablo inglés mucho, pero sí me sé defender. Español chingón. Ese de que no mames, güey. No mames, no mames, pe. O el español causita. A la causa. A la firme. Confirma causa. ¿Cómo es esta noche? Hijo de la chingada, me cayeron gente aquí. Uy. Consigue arma, Shinigami, consigue arma. La mochilita. No, 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 una pistola, no, pendejo. Ok. Vende para acá, cabroncillo, que te quiero explotar. La gente está arriba.
Sí, yo a veces practico cuando me meto en stream de gringos y cosas así, o me pongo a escribirles en inglés, o a veces juego con gente que habla inglés y me pongo a chingar la vida ahí con... ¡Uy, papi! ¡Ah, la verga! Este cabrón me agarró pero frito. ¿Tú sí has escuchado en The Last of Us hablando inglés? Como fuck you, no, 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 no te escuchaba sinceramente, no te escuchaba mucho. Saben que yo en jugar otra más y me voy entonces ahorita de multiplayer. Saben que yo antes jugaba mucho en Play 3 Call of Duty Zombies, jugaba demasiado Call of Duty Zombies. Y yo tenía un amigo que es de en Guatemala, Salvador, no me acuerdo muy bien. Pero él vive allá en California. Él vive en California y... gracias. Por lo que haya pasado, gracias. No, no me di cuenta. Joel Medina, gracias, brother. ¿Cómo estás? Gracias por tu follow. Yo tenía un amigo, bueno, como le estaba contando, yo tengo un amigo, tenía un amigo, bueno, no lo supe más de él, porque sinceramente hace tiempo que no contacto con él por ningún modo. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido, brother. Acá, maldito, ven acá, todo apuñalado, ven. Ven, concha tu vida. Él y yo jugamos mucho modo zombies, jugamos 8, 10 horas, éramos unos viciosos. En fin. Estoy 50 puntos de maestro, ¿me puedes ayudar, bro? Bueno, Joel, si quieres ahorita jugamos una, ya te agrego. Una vez estamos jugando en modo zombie, en el juego se meten siempre cuatro jugadores a jugar en modo zombie, porque siempre estamos con la esperanza de conseguir dos compañeros que sean agradables para jugar. Pero una vez estamos jugando los dos y habían otros dos jugadores, americanos, pues imagino que eran americanos, eran gringos. Entonces yo sin querer hice algo, le cogí un arma rápido al otro jugador y el otro jugador me empezó a insultar en inglés. Y bueno, yo le entendía, pero yo no quería problemas, pues yo estaba tranquilo. Yo no sé, qué raro, Shinigami tranquilo, no contesté nada. Entonces yo no sé qué dijo ese tipo, que en ese momento yo no sabía que mi amigo hablaba inglés, sinceramente, no sabía para nada. Y en ese momento mi amigo, él es muy pacífico porque él es una persona muy pacífica, pues. Se le salió el diablo a ese man porque yo lo escuché diciendo un poco de grosería. Yo le dije, Joel, ¿qué pasó? Se llamaba Joel, por decirlo así, se llamaba Joel. Yo creo que su nickname era Big Joel. Yo no sabía que él hablaba inglés y le habló fluido el inglés. Y yo, what the fuck, ¿qué pasa aquí, bro? ¿Qué pasa, Joel? Bueno, Joel, mira, en el chat tenemos a Nerk y a Trucha. Joel, si los puedes apoyar también a él con un follow, sería de gran ayuda, ¿verdad? Sinceramente, todos estamos en esta meta de querer llegar a los 50. Creo yo que a los 50, ¿no? A los 50. Bueno. Pero acá, yo voy a cambiar esta arma. No me gusta. Si lo puedes apoyar. O esta. Listo. Ahí está Trucha. ¡Ay, hijo de puta! Te llega la chingada. Mal parido. ¿Qué tenía aquí, muchacho? A curarme. Listo ya, curado. Uy, este mapa me gusta, así todo de nieve. Está chévere. Vamos a recargar. No tengo casi balas.
Ah, sí, Ner, mira, también Ner ya llegó a los 50, pero igualito el apoyo está de más. No está de más, señores, el apoyo entre nosotros. Coño, pero es que yo no sé. Están peleando por allá, vamos a buscarlos. Por allá, por acá. Van a tener que agarrar una camioneta más fácil. Hostia. ¿Hiciste fiesta? Yes, trichita. No, 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 espérate, espérate, que yo pensé que estaba congelado. Ah, yo pensé que estaba congelado. Demonios. Por la puta. Demonios. Yo pensé que estaba congelado. Yo pensé que estaba congelado. Por Dios, ¿por qué? Mi camioneta es 0 kilómetros. Chip terminal is almost ready. Joel, ¿tú lo juegas en celular o en PC? Ahí me sigue, espérense que ahí me sigue. Épale, papá, ¿qué pasó? Te escucho. Ah, celular. Ok. Nito balas, Nito balas. Uy, este pobre tipo está que le ande de dos ángulos. Eso fue para la verga, porque no, este marica lo van a bolear. ¿Dónde está el otro? Puño de tu madre, te ayudo para que el otro cabrón no te mate. Que te mate por pendejo. Ven acá. Estás. ¡No! ¡Ay! Le di el juego sin la mira. Bueno, yo le voy a agregarte. Voy a agregarte una vez. ¿Qué juegas tú? ¿Tú juegas Battle Royale o multiplayer? Bueno, no le das más vista, pero le da un poquito más de. O sea, no es que le des más visitas por eso, ¿no? Ah, Royale, dale, pues, ya te agrego. Espérate, salir. Dime cómo te agrego. Agregar, a ver, añadir amigos. A ver, ¿cómo? No, buscar objetos. No. Añadir amigos. Imagino que es aquí, me imagino, ¿no? Sí, bueno, eso, se ve más bonito, porque se vea más. Más. ¿Cómo se llama? Más con clase. Sí, claro. Más profesional. Exactamente, trucha.
Tú lo has dicho, pero bueno, como todos estamos comenzando en este tema, bueno, el stream yo lo estoy haciendo hace ya casi más de 2 años, sino que yo lo hago de Play 4 y era muy limitada mis herramientas. Ahora me compré la PC, entonces vamos a ver, entonces si aprendo un poco más, si aprendo un poco más de editar cosas así. Ajá, yo dime cómo te busco y y te agrego. A ver, yo, a ver, la mayúscula, Joel Medina, cero, es un cero, ¿verdad? Imagino que es un cero. Buscar. Joel Medina cero. Solicitamos enviada. Nacosari. A ver, ¿qué cosa tenemos aquí? Come uno a este compañero. Okay, te ayudé. Bueno, Joel, estamos que multijugador. ¿Tú eres el líder del grupo? Yo no te puedo escuchar, creo yo. No sé. Ah, ¿tú eres el líder del grupo? Hola, hola. Hola, Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú me escuchas por el micrófono o me escuchas por el directo? Aló, ¿me escuchas? ¿Ahora me escuchas por el micrófono? No sé. Sí, te escucho. Dale, ¿cómo hacemos entonces ahora? ¿Jugamos Battle Royale? Pero, ah, no, pero... A ver, hablo por... Que como estoy jugando de la PC, este me ando activo demasiado ya que estoy de vacaciones, pero otro mes estaré estudiando en la universidad. Ah, imagínate, Joel, claro. Este, Ner. A ver, entonces. Clásico, ¿no? ¿Cómo es? Te voy a poner a cambiar líder. Tú eres el líder, este. Ah, no, no, Joel no es el líder. Tú eres el líder, Joel. Ah, no, yo soy el líder, creo, ¿no? Espérate. No entiendo. Bueno. Ner, ¿y en qué universidad estás estudiando en Perú? Un momento, ya vuelvo. ¿Y qué pasó? ¿Pasó? Se me cayó. ¿Qué pasó, Eric? ¿Qué es lo que es? Todo fino, Eric. Vete, Joel, que no sé, no. Ah, está ya conectar a ese sector. Donde sea, Joel, donde sea.
Bueno, ahí está también Eric, también que hace stream, si pueden apoyarse también a él. A él también hace stream y lo pueden seguir también en Twitch. A ver. Ahí está Ner, está Dylan. Hola, ¿cómo estás? ¿Te animas uno versus uno conmigo? Dylan, pero es que soy novato en este juego. Sinceramente soy muy novato. Si quieres jugamos en grupo y lo divertimos, pero ahorita soy muy novato. Cuando tenga más noción de juego, te diré, mira, vamos a jugar uno contra uno, nos damos una pela ahí durísimo, pero ahorita no, 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 my friend. Me vas a humillar. No, tú dices abusador, pero me han pelado ya. Ya me han pelado varias veces ya. No tengo a mi compañero. Ahí está. Bueno, Dylan, si me puedes apoyar con un follow, te lo agradeceré un montón, sinceramente. Muchas gracias por tus follows. Sinceramente, te lo agradecería un montón. Bueno, ahí está Eric, señores, está Eric. También que hace directos en Twitch. Está Nerk, está Trucha. Pueden apoyarse entre ustedes, chicos. Gracias, Dylan, por tu follow. Gracias por tu follow, brother. ¿De dónde eres, Dylan? Ah, de Argentina. De Argentina, el asado. Qué chévere la Argentina. A mí me encantó Argentina cuando fui a visitar Palta. Ven acá, esta arma la voy a cambiar por esta. Excelente, Eric, excelente, brother. Así se comienza. Gente, gente. Ojo, ojo, ojo con la gente. Ojo con la gente que está por aquí, seguramente. Aquí más gente. Creo que hay gente, gente. Listo. Me lanzaron una granada. ¿Por qué me lanzaron una granada? Digo yo, pienso yo, no sé. Trucha, Trucha está ahí. Trucha, si ¿sí puedes escribir, porfa, para que Eric te vea? Señores, ya somos 7 personas en directo. Gracias por su visita, brothers. Su ayuda, sinceramente, me ayuda un montón. Valga la redundancia. Y yo cada vez que leo que Luis dice besito troleador, yo no, yo imagino a Luis diciéndolo. Así como que ¡Ey, güey! ¡Espérame! ¡Waiting for me! ¡Please! ¡I'm coming! ¡I'm coming! ¿Cómo se monta? Acá, con F. ¡Listo! ¡Vámonos! Ah, no, pero es que, bueno, imagino que tienes tiempo jugando ya este Battle Royale. Yo casi no lo juego más que todo el Warzone. Con cuchillo. Uy, Dylan, pero te eres muy abusivo con cuchillo. Imagínate cómo sabrás jugar tú que hasta con cuchillo me quieres dar.
Loco, deberías de poner alerta cuando te hagan host. Sí, ya la puse alerta, sino que, no sé. Esta aplicación de Twitch, estoy utilizándola porque está bien optimizada, pero cuando imagino que mejorará, serán mejores cositas que se podrán. Sí, yo puse ahí y salió, pero, o sea, cuando me siguieron sí salió, pero cuando me hicieron follow, cuando me hicieron follow salió, pero cuando me hicieron host no lo vi, de verdad que no lo vi. Bueno, igual todo gracias por el host, Eric. Ay, coño. Hay gente acá. Mira que Joel corre, salta, se desliza. Bueno, porque lo juega en celular. Cuando tenga la capturadora, lo jugaré en celular, contándolo con un cable a la capturadora de celular. Pero por el momento será así. Créanme que, a ver, dirán ustedes, uy, qué abusivo Shinigami jugando con computador y el Call of Duty Mobile y toda la cosa. Pero hay gente muy buena jugando en celular. Sinceramente, muy buena jugando en celular. Que de verdad no se le mide a cualquier jugador. Es que yo se deslice, mira, yo se deslice, yo no sé hacer eso. Dale, Dylan, ahorita cuando termine esta partida, te agrego y jugamos un Battle Royale con Joel. Hay gente, creo. Veamos ahí. Ey, güey, no me dejes. No, 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 vamos, vente, no están disparando, no están disparando, no están disparando. Oh shit, oh shit. ¿Dónde es el cabrón? Ahí está, mira. Hijo de la grandísima, ¿ves? ¿Ves que mira ese tipo? Mátalo, Joel, mátalo. Yo ni puedo curarme nada. Pero bueno. Espero que yo lo mate. Yo a lo 20, 20 revíme, ríeme, ríeme. Creo que viene, creo que viene, creo que viene. Mátalo, Joel, mátalo, mátalo. Shit. Vámonos a esa casa, vámonos a esa casa. The airdrop is coming. Voy a venir para acá. Voy para acá, voy para acá. The revive flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Un momentico, voy a subir a ver. Using first aid kit now. Tengo que tener más habilidad con los. Airdrop has been delivered. Espérense aquí, gente. Con shift izquierdo. Créeme que no. No sé mucho. ¿Dónde estás, Joel? Joel, ¿dónde estás? Ahí está. Verga, pero Joel. Joel, my friend, pero no, no me dejas así. Oh shit, me quieren matar.
papá. Uy, papá. Le diste la espalda a Shinigami. Mala idea. Con L, con I. The safe zone is collapsing. No me da. The revive flight will arrive in 1 minute. ¿Dónde está Joel? Ahí está, ya lo vi ya. No me da. Demonio, me asustaste, Joel. Sí, la verdad es que no sé, no corre. Ahora, si yo le pongo así y le pongo así a correr, vean. Así le puedo dar. Lo tengo que hacer muy rápido, ¿me entienden? No sé, la verdad, yo creo que lo tengo en japonés. Creo que lo tengo en japonés, coreano, chino. Verga, mira, hay una vaina de mejora para allá, pero no sé si largarnos para allá. Aquí está Joel, está cazando, pero... Hay gente arriba, ¿viste, Joel? Hay gente por acá. Ojo con eso. Que Joel se acuesta, se tira, se desliza, se hace de todo. Vamos a ver si por aquí viene gente. The airdrop is coming. No, sí, voy a jugar Warzone también, pero quiero también divertirme un rato con Call of Duty Mobile. Quiero jugarlo también más. Joel, yo te sigo, Joel. Al infinito y más allá. Hijo de la chingada. Yo pensé que le iba a abrir las alas ahí. Ok, Joel, ¿tan que disparan? ¿Que le disparan a Joel o qué? ¿Está dónde están? Ah, ya, para allá. ¿Qué está rompiendo Joel? ¿El tanque? Hijo de la madre, pero ven acá. Y yo me hice daño. Chip terminal is almost ready. Ok, curado. Ide. Ah, pero yo te agrego, no sé, no me sé el ID, yo el Dylan, ahorita te agrego con el... Ahora sí. The last
Yo no sé, o sea, Dylan, una preguntita. Tú que tienes tiempo ya jugando el mobile, había un modo zombie. ¿Qué pasó con el modo zombie? ¿Lo quitaron o qué? Creo que hay gente por acá. Ah, ya, con razón. Yo estaba buscando el modo zombie y... Como que lo quitaron, dije yo. Pero a ver si lo instalo en PC el Black Ops 2 para jugar modo zombies. Ese modo me encanta. Dile a la gente. Demonios. Uy. Dieron la vida de Dylan. Ah, la madre, lo eliminaron entonces. Pero vamos a curarme aquí. Y no dirán, dirán, aguanta, aguanta, que ya voy para allá. Your teammate has been killed. Puto, mataste a mi team. Verga la madre. El modo se me quedó en modo zombie, que el último baile me siento más en firme a base de la calidad que dicen no haber logrado, de modo que si eres uno de los que realmente lo juegan, entonces el resto aprovecha de que te desaparezca, porque además también te quedas sin probar de un mismo para el ah, qué malo, vale. Vamos a agregar entonces a Dylan a ver si jugamos un tercer, un trío de Battle Royale. Sí, a mí de verdad los zombies me encantan, sinceramente son muy bacanos. Vámonos al lobby y te agrego ya Dylan. Uy, Dylan, pero ese... ¿No tenías un ID más complicado? Momentico, vámonos a aquí, vamos a agregar una a este Dylan. Buscamos aquí. A ver. Todo me lo. Sí, Dylan, ¿por qué no? Pero es que. Yo creo que no sé. ¿No querías que te lo hackearan? ¿Qué? Dylan 7 W 63 IEI 2. Ahí está. Mexi Mafia. Ahí está Dylan. Le agregué ya. Ok, vamos a agregar a Dylan entonces. Ahí te la envié ya. Ok, está Dylan. Vamos al Battle Royale entonces. ¿Qué pasó aquí? Ya, espérate un momentico. De cuatro, bueno. Listo. Vamos. Sí, está súper chévere. Está súper chévere. Está brutal. Todo rojo así, capuchado. ¡Verga! Pero mira, Joel. Erga. No, no, pero ¿qué pasó aquí, Dila? Mira. Joel te ganó. Esa skin de rock está demasiado sádica. Super bacano. Dile, dice, super bacano mi skin. Y viene acá Joel con WhatsApp, bitch.
My fucking skin is my cool. No, mentira, no es por, no es porque era rivalidad, no, no. Cada uno tiene su skin chévere. Vean que yo soy un sin skin. Como le decimos a los jugadores que no tienen ninguna, ninguna skin. Super English. Bueno, chicos, para que sepan que en el chat está Eric, está Ri, mi skin es del pase. Ah, no, pues. Brutal. Está Eric, está, también está Nerk y está Trucha. Yo no sé si estará escribiendo, estará ocupado, estará viendo el directo. Nerk está aquí, bueno, pueden seguir a Nerk. Se agradece un montón, sabe que también es una persona que hace stream como yo y es un paisano también mío de Perú. Espero lo apoyen también con un follow. Si también te atrucha, Eric, también estás ahí, porfa, puedes escribir para que la gente vea tu comentario y vea, vea, Hola, soy Joel, te voy a matar. Ahí está Eric también, vea, a Eric acá escribir, estoy aquí desde cerdo. No, no, sí, pero yo pregunto porque yo no sé, pues. Bueno, chicos, ustedes se lanzan, yo me lanzo. Se lanzó, creo que se lanzó ya uno. Sí, creo que se lanzó ya. Se lanzó ya uno por aquí. Ahí está ya, ahí está Dylan. Vamos a seguir a Dylan. Sigamos a Dylan. Ahí está Eric, entonces está Nerd también. Pueden seguirlos en su canal de Twitch. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Fuck. Vamos a correr un poquito. Oh. Me voy a agarrar un arma aquí porque Dylan se me fue muy lejos. ¡Ay, puta vida! ¡Dylan, no! Yo te voy a revivir, espérate, yo te voy a revivir. Puta vida, Dylan, puta vida. Sigamos a Dylan, dijimos. Sigamos a Dylan, dijimos. Dylan fall. Dylan. Dylan die. Tranquilo, Dylan, ya estamos arriba ya. Hay un tiempo limitado para recoger tu... Ah, sí, hay un tiempo limitado. Shit. Me cerró el squad a la verga. Yo necesito tu ayuda, necesito tu ayuda, necesito tu ayuda para buscar a Dylan acá. Porque si no, me van a hacer una chuleta como le hicieron a Dylan. Dale, Dylan. Uy, Dylan, pero yo no creo que pueda correr. Vamos a ver si puedo ir rapidísimo. No, soy un buñuelo. Soy un lento con esta vaina. No, Dylan, no te vayas. No te vayas, my friend. ¿Dónde subo? Allá, por acá. No, Dylan, no. Aguanta, Dylan, aguanta. No, Dylan se nos fue. Dylan, si quieres, la comenzamos de nuevo. No sé, Dylan, Joel, no sé. Es que mataron a este loco. Ven acá, perro, fuiste tú uno lo que mató a mi amigo. Dale pues, Joel, Dylan, vamos a comenzar otra vez. Vamos a comenzar otra vez y... The revive flight will arrive in 1 minute. Se percule. Dale, ya les invito otra vez, chicos, no se preocupen, ya los invito otra vez. Ahí está, Dylan, vamos a... Ya están los tres, imagino, ¿no?
Bueno, estamos listos ya. Vamos a darle listo. Uy, pero es que la skin de Joel estaba brutal. Ahora caemos todos juntos. Claro, Dylan, es que hay que caer todos juntos. Vamos a llenar el pelotón. Voy a llenarlo. Ah, bueno, ya. El dueño de la configuración. Bueno, normal, me da igual. Dylan, Joel, creo que estamos listos. Oh, hay que esperar un tiempo. ¿Qué es? Ok, listo. Marquen el mapa y caemos en el mapa. Bueno, no sé, pero yo no sé jugar mucho esta broma. No sé, no. Tú di, tú di, tú di, tú di, tú di que estás. Tú tienes más tiempo jugando, yo no sé. Yo no sé en qué parte es caer, nada. Pero van a caer, ¿por qué no salió Dylan? No salió. Ah, no, está Dylan, ya lo había. No, marquen usted, yo no sé dónde caer, de verdad. Sinceramente, yo no sé dónde caer. Marquen usted si. Quedamos en un lugar donde hay nada. No, ni siquiera armas, ni siquiera. Hostia, tío, pero es que estoy flipando, chaval. Estoy flipando. Dale, Joel, dale. Chicos, ¿saben qué? Esta silla. Ah. A veces me canso un poco, pero es un momento. Está confiable. Ah, listo, sí. No, pero es que esa skin de Joel está brutal, sinceramente. Un Jack. Está brutal, Joel. Déjame ver, no te muevas tanto. A ver, déjame ver. ¿Sabes qué me recuerda? La película de Chappie. Ah, mira, vámonos aquí. Vale, chicos, ustedes marquen. Ya nos caemos. Vamos a lanzarnos. ¿Dónde están ustedes? Ahí está. Ya sigo a Dylan. Ah, mira, el muñeco de Joel creo que habla como un robot. Habla como un robot. Listo, Dylan, te estoy siguiendo. Chicos, si juegan también PUBG, también tengo ganas de instalarlo para jugar un rato. Aunque PUBG a veces se vuelve un poco aburridor porque como es un mapa hay que buscar así como este Battle Royale, sino que bueno, es casi lo mismo que este Battle Royale también de Call of Duty, pero claro, las armas aquí son mucho mejores. Pienso yo, no sé, yo no juego casi PUBG. Ah, pero es que el robot de Joel está brutal, como suena y todo como un robot. First Blood.
Aquí no hay casi gente, ¿no? Que Dylan tiene un carro. Oh, gente. Están disparando gente. Enemy down. Ok, gente peleando. Verga, pero es que... Mira esa vaina. ¿Dónde están andando, amigo? ¿Dónde están los bastardos? Ah, es que ya Joel se los cargó. Ya Dylan se los cargó. Demonios. Dale, Dylan. Joel, come here, come here, come on. My English perfect. Ok, yo sí el apoyo por fuera. Pero para la cartera no te lances, para el mar no te lances, no vamos a jugar. Oh. Ah, mira, hay una lancha ahí. ¿Listo, listo? Sí. ¡Claro! Hay que crear un disco. Ah, verdad, Joel, dirán, ahorita hablamos, ahorita creamos un disco. Ahorita los invoco a un Discord. Yo tengo Discord también, lo voy a agregar. Y bueno, mira, ahí está Trucha también. Pueden seguir la Trucha en su canal de Twitch. Trucha 17 1984. Aunque Trucha, ya son muy pros. Yo soy un manco al lado de ellos. Pero bueno, sí, es verdad. Sería bueno crear un Discord. Tener un Discord para jugar con ella. Sí, no, yo sí. Sí. Ah, sí, Trucha. Pon ahí Trucha. La Trucha manca. La trucha truchada. La Trucha al asado. Señores, este Call of Duty para hacer de mobile. De móvil, por decirlo así. Está muy chévere, sinceramente me gusta. No, Ari, ella no es, ella es Trucha, la que tú dices que es jugadora de Real Royal es Brujilda. No, Ari, paseo en el helicóptero me está gustando, tiene una vista muy buena. Ya, ¿cómo demonios llegó Joel acá más rápido que nosotros? ¿Qué es eso? ¿Una armadura? No me jodas, ¿en serio? A la verga. Qué sádico. Ah, no, pero es que estoy con dos pros jugando, no, que me llevan a lugares que tienen cosas buenas. A ver, déjame quito. A ver, verga, pero es que se lootearon todo ya.
Aquí viene Dylan. Mayday, mayday, Dylan. Cambio, cambio, esfera. Todo ha sido recogido, chicos. No dejamos nada. Irnos de la zona porque nos van a chingar. Sí, es que trucha, Brujilda es una jugadora de España que jugábamos mucho antes en Play 4, el Real Royal, el de los pollitos, ese juego nos divertía. Sino que se volvió muy monótono porque nunca, erga, pero Joel se quedó ya. Dylan, ¿por qué no buscaste a Joel? Demonios. Joel, Dylan, sigue, busca a Joel. Dylan, busca a Joel, güey. Joel no está con nosotros. Dylan, busca a Joel, que Joel lo dejamos botado. ¡Demonios! ¡Corre! ¡Dylan! Yo creo que Dylan no se dio cuenta, Joel. Yo no sé, yo no te vi. Yo te estaba viendo, pero de repente no te vi más. ¡Uy, demonios! Creo que no vamos a alcanzar a Joel. ¿O sí? No, sí, sí lo alcanzamos. Pero que yo he conseguido una troca, yo... Dale, Joel, sube. Gente, mosca, sube. Tengo a Chapi al lado mío, mira, Chapi. ¿Cómo se cambia de puesto? No sé. ¿Con C? Ah, ya con C, sí. Okay. Vaya, pero yo el CD es brutal con esa armadura y encima el robot. Uf. ¡Gente! Uy, ¿se lo cargó? Listo, me lo tiré. ¡Otro! ¡Cárguenselo! ¡Demonios! Creo que hay más gente, dieron mosca, chicos. Nos fuimos, vámonos. Joel, vente. Chip terminal is almost ready. Vámonos. Estamos en una zona que está muy montada de. Muy rodeada de colinas. Deberíamos ponerla en una zona más alta. Ah, mira, un paquete. Estoy acá. Acá hay un chaleco. Ah, pero yo tengo un chaleco ya. Tank has been delivered. Vámonos. A full-fledged tank has been dropped.
Ojo aquí, ojo aquí. Verga, tienen tanque ya, Joel. Pero no dejen a Joel, güey. Porque si entonces nos separamos, nos matan a él. Somos entonces menos. Mira, hay gente acá, ¿ves? Mira, gente acá, gente acá, gente acá, gente acá. A ver, gente. Ah, tengo una visión un poco limitada. Ya tenemos dos tanques, ¿qué más queremos? Uy, pero no me choque. A la verga. Mira, yo creo que hay un mosca con mosca que nos están, creo que lanzando, ¿qué? Mosca, nos están lanzando mosca. Ay, 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 me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Uy, no, 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 no. ¿Qué es esto, por Dios? Me dieron, pero en la madre. Ah, no, no, no. Listo, listo. ¿Quién está disparando? ¿Quién está por ahí? Verga, pero lo estalló este. Yo ese pobre tipo. Mira, acá hay uno, acá hay uno. Está escondido acá, vea. Acá hay un escondido. Verga, pero dílanselo yo a la verga, Voldemar. Se lo están cargando a todo el Dylan y el Joel. Vérgame. Pinta por aquí, a ver. Arriba, 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 gente, arriba, gente. Uy, no, no, pero qué abusivo Joel. Con un lanza cohete ahí todo. Se lo cargaron. Bueno, yo voy haciendo de. Yo voy a lootearlos. Pues cuidado que ese tanque vuela. Bueno, que está destruyéndolo para que nadie más lo use ya. No, 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 no. Chingado. Quería montarme aquí. Curarme. ¿Quién, quién, 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 quién? Arriba, demonios, ¿qué hay aquí?
¿Qué es esto? ¡Ah, la verga! Pero yo no sé para qué es eso. Era para subir y ya. ¿Dónde se fueron? Se fueron para la mierda. No, no, no mataron a uno, puta vida. ¿Mataron a quién? No, no mataron a nadie. Dila mató a alguien. Pero es que esta gente es un crack. Chip terminal is almost ready. Mag. The safe zone is collapsing. ¿Quién está ahí? No veo a nadie. Ah, mira, estamos. Ah, mira, ya está cerrándose la zona ya. Uf, está bien cerrada. Sinceramente, ya no queda más nada ya. No sé qué vamos a hacer, sinceramente. We have a winner. ¿Qué? ¿Ganamos? What the fuck? Yo sinceramente no hice nada. ¿Cuánto? Excelente, chicos, excelente. Good game. GG. Ah, vamos a hacer una cosa. Vaya, un momentico. Voy a buscar el Discord. En ese momentico vamos a buscar el Discord para ver si hablamos por Discord. A ver, ¿dónde está el Discord? Para ese momentico, Discord, exactamente. GG. Ok. A ver, chicos, díganme su Discord para yo agregarlos. A ver si los añadir, ajá. A ver, Dylan, Joel, lánceme su Discord. Ya vuelvo. Vayan poniendo su video de Discord para yo agregarlos.
A ver. Dylan. PJ. BJ numeral. ¿Cómo se escribe numeral en esta porquería? ¿Cómo es que al 62? No. Al 63, no. Al 65, no. Al 61, no. Al 61, no. Al 67. No, trucha, este momento estoy agregándolos a Discord. Un momentico, voy a copiarlo aquí más bien. Espérate un momentico, voy a copiarlo más bien de aquí. Control P, ¿no? Control C. Y los copiamos en control P. ¿No? ¿Cómo se escribe el numeral, por favor? Si alguien me lo puede decir. ¿Con qué? ¿Es con al qué? No me acuerdo. Espérate, voy a agregar primero a Dylan, como estamos agregándolo. Dylan BJ. BJ piso control B. Ah, control B es para pegar. Control B. Control B. Ah, listo. Enviar solicitud. Listo. Ya. Ahora vamos a copiar a control a Dylan. Control C. Control C. Y lo agregamos control B. Listo. Listo ya, listo, 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 la agregué, chicos. Sí, control P es para imprimir. Ah, también vamos a agregarlo control C y le agregamos también a control P. Control B, es. No, no, espérate, ven acá. Creo que es así. No. ¿Cómo así? Ner, ¿cómo es? No, 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 no. Okay, vamos a hacer una cosa. Ah, sí. Unirse, okay. Hello. Ok, vamos a ver. Pero es así todo con un ERC. Todo control. Vamos a ver, control C. Espérate. Control B. No, no, no. Agregar. No, no, no. Amigos, aquí. Control B. Ner, tienes que hacerlo correctamente, güey, porque no me da. Ok, vamos a agregar. ¿Yo se escucha? No. No se escucha nada. Vamos a agregar a Dylan. Chicos, yo lo voy a invitar, voy a invitarlos yo. John Medina. ¿Y cuál es el otro pana?
Dylan. Dylan, ahí está. Ya los invité. A ver, invitamos a Dylan y a Joel. Y a Joel. Listo. Ya los invité, chicos. Ya, dime yo qué pasó. Ok, a ver, ¿me escuchan? Es que no se ha unido todavía nadie. Dale, pues, yo, no te preocupes. Dale, no te preocupes. Cuídate mucho, gracias por tu visita al directo, al canal. ¿Aló? No, pero no se une. Ajá, ya. Sí, que ganes, Joel. Dale, Joel, no te preocupes. ¿Aló, Dylan? Dylan, ¿me escuchas? No le escucho a Dylan. No lo escucho. No lo escucho. Sinceramente no lo escucho. Nera, a mí me preguntas. Te vamos a salir. No escucho a Dylan, sinceramente. No, 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 yo en Call of Duty Mobile. En este Call of Duty Mobile, no, soy nuevo en esto, no soy tan nuevo. Ah, me soy nivel 31 nada más que he llegado hasta ahorita a jugar, pero del resto no soy. No soy tan viejo en este juego. Bueno, Dylan, te voy a invitar. Te voy a invitar una más. Ah, pero ven acá, déjame ver la hora que es. Yo la verdad que también tengo que irme a trabajar. No, Dylan, mejor no. Yo me tengo que ir a trabajar, chicos. Chicos, me tengo que ir a trabajar porque ya se hizo tarde ya. En la noche jugamos, si desean, jugamos en la noche. Sí, va, Dylan. No, tengo que irme a trabajar porque no sé vivir ensalada. Sí, tengo que irme a trabajar, chicos. De verdad, qué pena con ustedes. Está todo chévere el directo, pero me tengo que ir a trabajar. Porque no se vive de ensalada, no se vive de ensalada. Entonces hay que ir a trabajar para conseguir la lanita. Bueno, chicos, gracias a todos. Trucha, Dylan, Eric, Nerk, Joel. Gracias a todos los que vinieron, chicos, al directo. Muchas gracias, sinceramente, su apoyo. Espero que nos veamos pronto esta noche. Ojalá que todo vaya el día bien. Y bueno, espero que también ustedes tengan un excelente día. Cuídense mucho. Ya saben, pueden seguir a Dylan. Bueno, no sé si lanzan stream. Pueden seguir a Trucha, pueden seguir a Eric, a Nerk, pueden seguirse entre ustedes en Twitch. Ya saben, chicos, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye bye. Vamos a ver cómo cierra esta chingada.